Es muy extraño todo lo que rodea a las imponentes ruinas de Baalbek en el Líbano. Baalbek fue una vez uno de los lugares más sagrados del mundo y sus templos una de las maravillas más grandes del mundo antiguo. Los emperadores romanos viajaban grandes distancias a este remoto lugar para hacer ofrendas a sus dioses y recibir oráculos sobre el destino de su imperio. De hecho, fue aquí donde los romanos construyeron sus templos más grandiosos, coronados por el magnífico templo a su dios principal, Júpiter. Pero los romanos construyeron sus templos sobre unas ruinas enormes de lo que fue Baalbek, dedicado al Elohim Baal. Esta construcción paró, como si hubiese ocurrido algo repentino. Hay varias leyendas sobre la construcción de este misterioso recinto sagrado. Se dice que Caín lo construyó después de ser desterrado. También que el rey Salomón lo construyó usando jinns para la reina de Saba, o que Nimrod lo construyó utilizando gigantes. La tradición dice que la fortaleza de Baalbek es el edificio más antiguo del planeta. Según dicen, Caín, hijo de Adán, lo construyó en el año 133 de la creación. Durante un ataque de delirante locura, le dio el nombre de su hijo Enoch y lo pobló con los gigantes que fueron castigados con el diluvio universal. Los musulmanes locales también creían que estaban más allá de la capacidad de los humanos para mover las enormes piedras de Baalbek. En lugar de gigantes, ellos lo atribuyen a la obra de los jinn. El viajero inglés David Urquhart, en la misma línea, sugiere que los constructores utilizaron enormes mastodontes extintos parecidos a elefantes mamíferos, como grúas móviles para ayudarlos a mover las piedras. Es interesante el dato de la construcción de Baalbek por parte de Nimrod, ya que a Nimrod, que era el bisnieto de Noé por el linaje de Cus, se lo describe como el primero de los hombres poderosos que aparecieron en la Tierra después del gran diluvio. Era un híbrido, mitad Elohim o Anunnaki y mitad humano. Al examinar los textos bíblicos y otros documentos antiguos, queda claro que Nimrod era uno de estos seres poderosos. Y también hay pruebas de que era mucho más grande, más alto que el hombre promedio. Era un gigante, un Nephilim. En la Biblia se le conoce a Nimrod como un poderoso cazador delante del Señor. Nimrod estableció un gran reino que comprendía Babel, Erech, Akkad y Calné en la tierra de Shinar. Luego extendió su reino a Asiria, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehoboth, Calá y Resén. Nimrod era un hombre hábil y un líder ambicioso. Además de ser el fundador de Babel y de muchas otras ciudades, Nimrod era un hombre poderoso con gran fuerza física y gran fuerza de voluntad. Si además era de estatura gigante, esa sería otra razón por la que la gente de su tiempo lo seguiría y por la que surgirían tantas leyendas en torno a su persona. Hay otros casos de gigantes en las escrituras y parecen estar conectados con la descendencia de Cam a través de Nimrod. Cuando Moisés envió espías a la tierra de Canaán, informaron de que habían visto a los hijos de Anak. Los hijos de Anak eran gigantes y los espías dijeron que se sentían como langostas a su lado. Los cananeos eran descendientes de Canaán, hijo de Cam, y por tanto parientes de Nimrod. Otros pasajes se refieren a los refaitas y David tuvo que enfrentarse a un gigante llamado Goliat. Como líder del reino de Babel, Nimrod también está relacionado con la Torre de Babel. De acuerdo con el historiador Josefo, Nimrod dijo que se vengaría de Dios si quisiera volver a ahogar al mundo. Para eso construiría una torre demasiado alta para que las aguas no la alcanzaran, y que se vengaría de Dios por haber destruido a sus antepasados. Según Josefo, el motivo de la construcción de la Torre de Babel fue proteger a la humanidad contra otro diluvio. Nimrod se rebeló contra Yahvé, al igual que sus antepasados antediluvianos, y según Josefo persuadió a sus súbditos para que no atribuyeran su fuerza a Dios, como si por medio de él fueran felices, sino para que creyeran que eran sus propios esfuerzos los que les proporcionaban esa felicidad. Nimrod estaba muy enfadado con Yahvé por haber destruido a gran parte de sus parientes con esa catástrofe y se dedicó a hacer lo posible para vengarse, pero antes de enfrentarse a él, tenía que traer a este mundo a ciertos guerreros Elohim. Por eso construyó la conocida Torre de Babel, que realmente se trataba de un portal a otros mundos. La traducción de Babel es la puerta del Señor. Pero, ¿a qué Señor se refieren? Seguramente a aquellos Elohim que escaparon del diluvio, catástrofes provocadas por Yahvé tras ver la rebeldía de algunos de los componentes de sus ejércitos y de su grupo de Elohim ubicados en la tierra. Después Jehová confirmó
confundió las lenguas de los pueblos, haciendo imposible que se comunicaran con la suficiente eficacia como para terminar la construcción de la Torre de Babel. ¿Qué hizo Yahvé para crear esta confusión entre los habitantes del lugar? ¿Utilizó algún tipo de tecnología para aturdirlos mentalmente? ¿Alguna arma de ondas? Nimrod aparece como personaje en la mitología de muchas culturas antiguas. Aparecen leyendas húngaras, griegas, árabes, sirias, armenias, y es muy similar a Gilgamesh y a Hércules, otros dos personajes que también son híbridos. Se piensa que la gran plataforma de Baalbek pudo haberse construido como plataforma de aterrizaje de naves de los llamados Elohim, y que el líder de esos Elohim era Baal. No se sabe cuál es la antigüedad real de la plataforma, pero dicen que podría ser de hace más de 10.000 años. También se cuenta en las historias de la antigüedad que Nimrod la construyó con la ayuda de gigantes supervivientes al diluvio, 6 meses después de dicha catástrofe. Es muy interesante toda esta conexión, ya que nos recuerda a los enfrentamientos que tuvieron los dioses del pasado en el pasado más remoto de la humanidad. En todas las culturas antiguas se nos explican estas batallas de los dioses, acabando todo con un gran cataclismo que lo dejó todo en ruinas. Ahí están las miles de ruinas en todo el planeta, tanto bajo toneladas de tierra como en lo profundo del océano. ¿Por qué se han encontrado todas las pirámides enterradas o grandes templos enterrados, además de ser obras de construcciones megalíticas de gran precisión? La edad de todas estas construcciones nos dicen que son muy tempranas para lo que parecen demostrar. Parece como si hubiesen pasado cientos de miles de años, ya que están enterradas a muchos metros de profundidad. ¿Cómo se explica esto? Yo creo que son mucho más antiguas de lo que nos dicen y que varios cataclismos las ocultaron. Thank you.